En el primer semestre del año en Andalucía las exportaciones han superado los 21.000 millones de euros. Estamos hablando de un crecimiento de un 6% cuando a nivel nacional se ha reducido el volumen de exportaciones. Fundamentalmente ha sido el aceite de oliva y el sector aeroespacial los que han tirado de estas exportaciones. Somos la única comunidad autónoma dentro de las 5 grandes exportadoras que sigue creciendo en estos 6 primeros meses y por lo tanto, bueno, pues son datos positivos. También en Málaga, en el mes de junio, hay que decir que hemos batido récord en cuanto a las exportaciones, creciendo casi un 10%. Por lo tanto, seguiremos trabajando. Saben ustedes que antes de final de año la idea es convocar un paquete de incentivos por importe de más de 60 millones de euros desde Trades para ayudar a nuestras empresas en la internacionalización, para ayudar en las exportaciones.